encima de la mesa para que el sindicalismo pase a la ofensiva. Estamos en coyuntura de crecimiento económico y, paradojas de la vida, señor Lehendakari, en nuestro país también, más crecimiento económico y más desigualdad social. Y ya sabemos que no le gusta hablar de esas cosas, pero nosotros tenemos que hablar de esas cosas. Rajoy hace un año y medio, en una entrevista en un medio de comunicación, M. Rajoy, dijo: la desigualdad es buena para la economía. Antón Costas, un socialdemócrata ligado al mundo económico, pero un hombre, digamos, decente, unía el incremento de la desigualdad, el empeoramiento de las condiciones de trabajo, la precariedad, los contratos miserables, a los recortes que se han producido en los años de crisis y a las reformas que se han realizado. Y nosotros estamos de acuerdo con Antón Costas. Se han esforzado mucho, Mariano y sus aliados se han esforzado mucho para en los tiempos de crisis hacer reformas estructurales y ajustes estructurales que fundamentalmente provocaron dos cosas: una división más desigual de la riqueza y un debilitamiento de las organizaciones que nos dedicamos a defender a la gente que tiene menos instrumentos de defensa. Sí, señor Lehendakari, en nuestro país los contratos nuevos, los contratos, fundamentalmente los contratos nuevos, en su gran mayoría son miserables. Son miserables en muchas empresas privadas que están utilizando estrategias de externalización, de subcontratación y de outsourcing para que, vía vegetativa, las nuevas incorporaciones entren en condiciones de discriminación. Lo son en la administración, que licita a la baja y sabe perfectamente cuáles son las consecuencias de esas licitaciones a la baja, y lo son también en el mundo cooperativo. MCC tiene una estrategia que se puede comparar perfectamente a cualquier multinacional del mundo, ¿no? Empresas, trabajadores por cuenta ajena, y si analizas un poco en qué condiciones están en condiciones de absoluta precariedad. Nosotros hemos decidido tener una agenda propia, y esa agenda propia tiene, en breve, un compromiso con otras organizaciones. Vamos a llevar adelante una ILP que tiene por objeto el derecho digno a la vivienda y tiene por objeto una RGI que complemente una vida digna, que haga posible una vida digna para aquella gente que involuntariamente pierde el puesto de trabajo. Fue Schröder, canciller alemán anterior a Merkel, socialdemócrata él. Fijar cómo está el Partido Socialdemócrata Alemán ahora, después de haber pasado gente como esa, quien dijo una cosa que nuestros dirigentes políticos en este país están llevando adelante. Dijo: es imposible que la gente acepte contratos miserables si no tiramos abajo las prestaciones sociales. Y es lo que están haciendo. Y el discurso se puede hacer apelando a la xenofobia o se puede hacer utilizando que otros apelan a la xenofobia. Pero se están tirando las prestaciones sociales abajo. Y el sindicato lo que tiene que explicar a la gente es que si caen las prestaciones sociales, caen los salarios, y que si caen los salarios, caen las prestaciones sociales. En la RGI, el 21,5% de la gente que percibe la RGI tiene empleo y tiene contratos tan miserables que tiene derecho a acceder a la RGI. El 57% de las personas que cobran RGI son mujeres. Y el 25% de la gente que cobra RGI son pensionistas. Uno, cuando ve la foto de ayer, de las grandes manifestaciones de pensionistas, lo primero que tiene que decir es que se alegra un montón, porque a la calle hay que salir. Se alegra un montón. Creo que hay que hacer un ejercicio de buscar responsabilidades en qué está pasando, qué es lo que se quiere hacer con las pensiones públicas. Creo que hay que hacer un ejercicio de explicar a la gente, porque mucha gente no sabe que las pensiones se pagan con las cotizaciones actuales, y creo que hay que decir con claridad: si el objetivo patronal y de gobiernos es tirar salarios, es imposible sostener un sistema público de pensiones dignas. Y hay responsabilidades compartidas en las dos últimas reformas de pensiones que se han hecho: la de Zapatero, con apoyo del PNV, y la del Partido Popular, que no necesitaba ningún apoyo porque tenía mayoría absoluta. Probablemente, ojalá sea así, los pensionistas que salieron a la calle ayer
tienen la perspectiva que da una visión de una construcción de sociedad en la vida en la que han vivido, en donde han sido testigos de cómo íbamos ganando posiciones, ¿no? Íbamos construyendo sociedad, íbamos generando cohesión social. Y probablemente una de las razones fundamentales de por qué salen a la calle es porque ellos, con esa perspectiva histórica de haber peleado por conseguir lo que tenían, se dan cuenta de que en qué poco tiempo se puede destruir aquello que tanto ha conseguido, ha costado lograr, ¿no? Dicen las administraciones vascas que no hay dinero. Y ELA les dice que son unos mentirosos. Son unos mentirosos. Hace muy poco tiempo, Rementería ha estado en Madrid. Ha ido a Madrid un año y pico después de haber estado con un grupo de empresarios que le interpelaron en Madrid diciéndole: bájanos los impuestos al capital, baja el impuesto de sociedades. Rementería ha ido a Madrid y les ha dicho, y una rueda de prensa en Bilbao para contarlo, sin ningún rubor: he hecho los deberes, os he bajado el impuesto de sociedades. Ignacio Zubiri, catedrático de Hacienda, ha cuantificado cuánto supone el menor ingreso, el recorte en el impuesto de sociedades a los empresarios. 200 millones de euros. Es la mitad de lo que el gobierno destina a la RGI. Rementería tiene el mismo discurso que Donald Trump. Los que en este país están desfiscalizando las rentas de capital empresariales y las rentas altas, nos dicen que bajando los impuestos al capital ganamos todos. Es exactamente lo mismo que Donald Trump dice en América a los americanos. Estos son los responsables de haber acordado la regla de gasto. No debería haber un militante en la Federación de Grisala que no sepa qué es eso. La regla de gasto es una brutalidad. El 11 de julio del año pasado la acordaron entre el PNV, Ciudadanos y el PP, y significa que independientemente de que las haciendas vascas tengan más recaudación, no van a poder destinar nada a sanidad, a educación, a prestaciones sociales, a la negociación colectiva. Han cerrado a cal y canto la política futura. Y la han cerrado de común acuerdo, en ese sentido. Roto es uno que hace viñetas en el país. Hace poco hice una viñeta que a mí me parecía que resumía muy bien la situación que estamos viviendo, ¿no? Porque esa regla de gasto significa, en la CAPV, en Nafarroa, la están cumpliendo todos a rajatabla, significa que independientemente de quién gobierne, el fondo de la política económica y social es la misma. Y claro, la patronal te dice, ah, bueno, pues si no vas a gastar y tampoco vas a pagar todo en deuda, bájame los impuestos a mí, ¿no? Eso es lo que plantea la patronal y eso es lo que están haciendo aquí. Roto decía, qué curioso este mundo, hay miles de recetas de cocina y solo hay una receta económica. Es verdad que ELA no ha ido a la reunión de hace dos días de la brecha salarial. Y no hemos ido porque el sindicato ha decidido no desviar la atención. Es verdad que hay una proposición no de ley del Parlamento, que si se analiza, si la analizáis, os daréis cuenta que está llena de generalidades. El propio Joseba Aguíbar el sábado en un programa de radio decía, la única manera de ponerse de acuerdo en un tema de esos es recoger generalidades. Y evidentemente se pueden hacer, no uno, cientos de acuerdos en el Parlamento. Lo que pasa es que con generalidades no se resuelven los problemas. Es una proposición en donde no aparece ni una sola vez la palabra precariedad. Donde no aparece ni una sola vez el efecto de las reformas en la brecha de género. No hay causas. Hay un problema, te llaman. Si te dejas llevar, te sacan del carril reivindicativo. Te da la sensación de que eres importante porque te sacan fotos y a partir de ahí tú pierdes el suelo de lo que tiene que ser la reivindicación. Hasta el PP votó a favor de esa